Hola, muy buenas tardes. Hoy hemos comprobado que las bestias existen. Tenemos para ustedes la presentación de Ford Ranger Raptor. Y si de por sí ya la Ranger es un vehículo, una pickup que domina por completo su segmento, la versión Raptor es por mucho la más impresionante de todas. Vamos a platicar de muchos elementos, entonces pon atención. El primero, la estética es espectacular. Vamos a notar una parrilla totalmente en color negro que es exclusiva de Ranger Raptor. Obviamente, el diseño de la fascia, el diseño de esta defensa en la parte inferior, también es muy especial. Va a dejar sumamente claro que tenemos un vehículo preparado para las condiciones más agrestes de off-road. Aquí en la parte inferior encontraremos ganchos de arrastre y de rescate que son de alta resistencia, junto con un skid plate de protección para que cuando salgas al campo, cuando pases elementos de roca o grandes obstáculos, siempre esté protegido. Y bueno, algunos otros puntos espectaculares. Antes que nada, tenemos faros en LED, tanto para luces altas como para luces bajas, luces de conducción diurna también en LED y los faros de niebla de igualmente son en LED. Ahora, ya que hablamos de estos elementos de iluminación, vamos a empezar a mencionar por qué este tren motriz es espectacular. Se trata de un motor turbo diésel que va a generar 369 libras-pie de torque. Cuando hablamos de vehículos todoterreno, el torque es el que manda. Es realmente quien va a estar dictando las condiciones de manejo. Entonces son 369 libras-pie de torque en este motor Panther y adicional tenemos 210 caballos de potencia. Vas a tener toda la fuerza para poder enfrentar cualquier tipo de obstáculo y llevarla a las condiciones más extremas que te puedas imaginar. Obviamente, este motor está acoplado a una transmisión y es una transmisión también espectacular. Transmisión automática de 10 velocidades con cambios secuenciales en las paletas sobre el volante. Y a esto vamos a agregar que obviamente es un vehículo con tracción en las cuatro ruedas con caja reductora. Tienes 4 high, 4 low y 2 high. 2 high cuando estás en el asfalto, 4 high, terracería ligera y 4 low cuando llegas a las condiciones más extremas de todo terreno. Y bueno, obviamente para esto las cotas son muy buenas. Un ángulo de ataque de más de 34 grados. Atrás tenemos también un ángulo de salida muy generoso que te va a permitir pasar por cualquier lugar. Y ahora vamos a platicar de la suspensión, porque esta es una suspensión específica de Ranger Raptor y va a estar destacando sobre todo la resistencia, la durabilidad y que está construida para resistir precisamente las condiciones más agrestes. Podemos observar también que tenemos los amortiguadores Fox Racing, que son amortiguadores de alto desempeño que te permitirán disfrutar plenamente, ya sea que estés en condiciones de rocas gigantes o haciendo un manejo deportivo tipo baja. Y ya que hablamos del manejo deportivo tipo baja, vamos a destacar que hay 6 modos de manejo. Los vamos a ver en la parte de adelante cuando estemos ya con el vehículo encendido, pero son 6 modos de manejo y este modo de manejo deportivo tipo baja es precisamente el que inspiró a la creación de Ranger Raptor. Ya cuando lo vemos en los costados, pues vamos a destacar también los espejos retrovisores que son muy grandes para darte muy buena visibilidad. Adicional a esto, también destaca lo fuerte que se ve el diseño. Las salpicaderas son bastante abultadas, tenemos una línea de cintura muy alta y todo esto da un dominio absoluto desde la parte de diseño. Para poder subir a un vehículo que tiene estas dimensiones, encontramos también un estribo hecho de un material metálico que nos va a ayudar en todo momento a subir y bajar con mayor facilidad y obviamente está recubierto con una superficie antiderrapante. Las molduras laterales, tanto en las cantoneras, en los arcos de rueda, como en los costados, ayudan a proteger tu vehículo cuando estás utilizándolo en el campo. Y ya la parte del interior es donde te das cuenta que es un verdadero vehículo de lujo. Vamos a encontrar tapetes especiales para Ranger Raptor. Encontrarás también protección de los estribos en las puertas delanteras que dicen Ford Performance, recordando que este es un vehículo de alto desempeño de la familia Ford Performance. Los asientos son espectacularmente cómodos. Son muy cómodos, son muy mullidos y vienen con este recubrimiento en piel que se siente muy agradable al tacto. Entonces, vas a estar combinando algunos elementos de lujo y de confort con un vehículo totalmente capaz en el manejo en condiciones agrestes.
y se trata de un vehículo con el que también puedes viajar perfectamente con la familia, por lo que vamos a encontrar una segunda fila de asientos para tres pasajeros adultos y en la parte posterior encontrarás tanto las bolsas para llevar mapas como también los puntos de conexión y de carga para que toda la familia o todos sus amigos tengan sus dispositivos móviles disponibles en todo momento con un buen nivel de carga. Ahora, ya que estamos viendo la parte del interior, vamos a regresar hacia la parte posterior, porque aquí hay otros elementos que son espectaculares. Me gustaría sobre todo hablar del tipo de suspensión trasera. Tenemos una suspensión trasera de eje rígido y cuenta con resortes helicoidales. Esto te va a dar muchísimo mayor control y mayor confort al momento de que estás en terrenos irregulares. Los neumáticos, como podrás observar, son neumáticos específicamente para el manejo en todo terreno. Es esta versión de BF Goodrich All Terrain TA KO2, que tiene también muy buen desempeño en el asfalto. Entonces tienes un vehículo que lo puedes usar así como sale de la agencia, ya sea en el campo o en el asfalto, de forma indistinta. Son neumáticos de 285 milímetros de ancho para que tengas una huella muy ancha y que traslades todo el torque hacia el piso, dándote mejores capacidades. Y es un vehículo que también viene equipado con estos rines que vienen con un diseño espectacular. Es como si fuera un color metálico oscuro y se ven increíbles. Son de 17 pulgadas. Si parecían estar pequeños, pues no es que sean pequeños. Lo que pasa es que las llantas son gigantes. Y obviamente encontrarás frenos de disco, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, para darte esa disipación de calor cuando estés haciendo un manejo más deportivo y más demandante. Y aquí, sobre el arco de rueda trasero, tenemos el distintivo Raptor, para que todo el mundo sepa que tú eres el orgulloso propietario de una Ranger Raptor. En la parte posterior encontrarás muchos elementos también que la distinguen. Sobre todo podríamos hablar del logotipo Raptor aquí en la parte del lado derecho. Vamos a encontrar Ranger del lado izquierdo y el logotipo de Ford en la parte central. Justo ahí debajo está también la cámara de reversa. Y más abajo de la tapa de cajuela encontrarás esta defensa totalmente cubierta con una superficie antiderrapante que te va a permitir subir a la caja con gran facilidad. Obviamente también es importante poder tener la caja protegida, por lo que tenemos algunos accesorios que te van a hacer la vida más fácil, como por ejemplo este accesorio, que es una cubierta de batea suave. La batea es muy grande, mide unos 55 a lo largo, entonces podrás llevar todo lo que necesites en tus viajes de aventura en tu Ford Ranger Raptor. Más abajo encontrarás estos ganchos de arrastre. Al igual que los de adelante, son de alta resistencia, ya sea para arrastre o también para hacer las operaciones de rescate cuando estás en el todoterreno. Encontraremos también un kit para conectar las conexiones de remolque de 2 pulgadas y todo esto va anclado directamente al chasis para garantizar la resistencia y la durabilidad en todo tipo de condiciones. Y bueno, ya que estamos aproximándonos, vamos a platicar rápidamente de las asistencias de seguridad al manejo. Tenemos, obviamente, control de tracción avanzado, control de estabilidad, frenos ABS. Vamos a poder platicar también de un sistema de precolisión con freno automático de emergencia, sistema de detección de peatones para tener también el freno automático, así como otros sistemas que vamos a ver en la pantalla del centro. Y recordemos que tenemos 7 bolsas de aire. El nivel de emoción con el que puedes vivir esta camioneta es espectacular, pero también la manera en la que Ford te protege en todo momento. Entonces, por favor, acompáñenme para ver ya el interior de esta Ranger Raptor. Ahí podemos observar precisamente el interior y notaremos que el asiento del conductor tiene ajustes eléctricos. Perfecto, bienvenidos al interior. Ahora vamos a conocer otros elementos que te van a dar una experiencia de conducción y de posición extraordinaria. Antes que nada, ya vimos que tenemos arranque con botón, pero adicional a eso, vamos a encontrar en el interior que es un interior sumamente confortable. El volante destaca por ser forrado en piel, con costuras en resaltes vivos en la parte del interior y también las paletas de cambio al volante. Entonces, del lado izquierdo tienes los cambios en reducción
mientras que del lado derecho tienes los cambios en incremento. Y la palanca de cambios es muy grande, es muy generosa y se siente muy robusta. Ahí vemos cómo al momento de dar los cambios se hace de forma muy sencilla y obviamente cuando ponemos la reversa, de inmediato podríamos observar también las asistencias, ya sea por la cámara o por los sensores de estacionamiento en la parte trasera. Y aquí, junto a la palanca de cambios, está precisamente tu control para la tracción. Normalmente la vas a manejar sobre asfalto en el modo 2H. Sin embargo, cuando sales a caminos en malas condiciones, pero que todavía no amerita un torque muy elevado, podrías hacer el cambio a 4 High, 4H. Y eso lo puedes hacer al vuelo. Es decir, podríamos estar con la palanca de cambios en drive, vas manejando incluso a una velocidad sobre 80, 100 km por hora y simplemente con mover ese botón ya cambias a tracción en las cuatro ruedas, relación high. Sin embargo, para las condiciones más demandantes y más agrestes, habrá que pasarlo a 4 low. Y este cambio se tiene que hacer siempre detenido y con la caja en neutro. Una vez que ya tienes estas condiciones, detenido y neutral, vamos a girar el botón y ya se activa el 4x4. Y ahora sí, estamos en las condiciones más rudas de todo terreno que te puedas imaginar. Y obviamente, si pasamos nuevamente a drive, se siente todo este torque y se siente toda la fuerza que ya estás preparado para entregar sobre el camino. Y bueno, aquí adelante encontraremos otros botones. Uno de ellos es precisamente el control de tracción avanzado, Advanced Track. Se va a desactivar cuando estás en el 4 Low, pero en otro tipo de modalidades de manejo podría estar activo o desactivarlo manualmente. Tenemos también un botón para la activación del diferencial trasero de bloqueo. Esta es tu as bajo la manga. Es la herramienta con la que podrás superar las condiciones más difíciles cuando incluso los controles de tracción electrónicos no han sido suficientes. Y tenemos también un control de descenso de pendientes para que de esta manera tengas un control absoluto incluso en las pendientes más pronunciadas. Más adelante hay una bandeja donde encontrarás puertos de carga USB y también puertos de carga de 12 voltios, uno a cada lado. Entrando ya en los sistemas de confort, vamos a destacar un sistema de aire acondicionado con control automático de clima de dos zonas de temperatura, calefacción para los asientos y ya en la parte superior un sistema de infoentretenimiento con una pantalla de 8 pulgadas que incluye el sistema Sync 3. Obviamente tenemos tanto Android Auto como Apple CarPlay. Vas a poder proyectar la pantalla de tu teléfono celular sobre la pantalla del vehículo y obviamente al ser un vehículo conectado tienes un módem mediante el cual puedes compartir internet con otros dispositivos móviles o puedes utilizar también tu aplicación FordPass para saber en dónde está ubicada tu camioneta, encendido y apagado de forma remota, desbloqueo de las puertas, etc. Y bueno, todo esto va a hacer obviamente que tu experiencia a bordo de una Ford Ranger Raptor sea totalmente satisfactoria con el máximo nivel de performance, el máximo nivel de seguridad y el máximo nivel de confort en todo momento. Si Ranger es un vehículo que ha marcado historia en el segmento de las pickups, Ranger Raptor, el primer vehículo en su tipo de ser un vehículo de alto desempeño en este segmento de pickups, te va a dejar con el ojo cuadrado. Tienes que venir a conocerlo, porque obviamente en la pantalla se va a ver espectacular, pero una vez que subes y que sientes todo este poder en tus manos, vas a querer tener una, pero ya. Ven a tu distribuidor Ford más cercano y conoce Ford Ranger Raptor.